Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator. Amigos, estamos con este T-800 y pues ya miran qué es lo que vamos a transportar el día de hoy. Precisamente es chatarra, amigos, 55 toneladas de chatarra. Y ahora les va a sorprender de dónde vamos a salir. Miren esto con toda esta cantidad de peso, amigos. Pues ya habíamos transportado este remolque, pero no por una subida así de impresionante, que conforme veo acá este terreno va a tocar salir, espero, a toda velocidad y seguir dándole caña directico hasta arriba. Vean, amigos, salir de la cantera, salimos de ella y pues llegamos hasta esta empresa y acá descargamos ya. Vale, amigos, ese es el gran reto del día de hoy. Traemos el T-800 con un motor de 600 caballos de fuerza, con una caja de cambios de 13 velocidades. Perfecto, amigos. Y por acá tenemos el dormitorio algo extendido porque me agarraron durmiendo. A ver, amigos, y pues sin más decir, yo creo que ya voy a encender el motor para que lo escuchen. Ahí lo tienen. Ahí lo tenemos, vamos a quitar el freno de mano, quitamos las intermitentes y a darle, amigos, nos fuimos. Uy, esperen que estamos como en un ascenso, el remolque de atrás está metido como en un ascenso. Ahí está, le vamos hasta tercera, vamos hasta quinta y a toda velocidad. A ver, la sacamos por la cámara exterior, a ver, ahí está, vamos a segunda, ahí está, sí sube, algo lento pero lo va a subir. Uy, 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 me hace dar miedo esto, amigos, me hace dar un poquito de miedo. Ahí nos metemos al interior y no, yo no creo que sea buena idea mandarle tercera. Esperen que agarremos nuevamente. Vean, si ven, no era buena idea mandarle la tercera ahí. En segunda salíamos, es que claro, el remolque todavía no ha salido de esta parte. Ahora sí, ya es buena idea mandarle tercera. Y pues bueno, amigos, aquí se pone a prueba la experiencia y todo eso. Quiero aprovechar este momento para pedirles disculpas pues por los videos del GTA V, amigos. No vamos a tener videos de GTA V esta semana por cuestiones que se los expliqué en el video del Need for Speed, en ese nuevo capítulo que hicimos. Se los expliqué que pues estamos en a finales de semestre, está finalizando todo eso, amigos, de la universidad, del colegio. Entonces pues entenderán que los trabajos se vuelven un poquito, se acumulan mucho, ¿verdad? Entonces cualquier tiempo que uno pierda, bueno, pues no lo digo por mí, lo digo pues por mis amigos, porque pues ellos aún están en el colegio, en la escuela y todo eso, amigos. Entonces toca que pues obviamente ellos van a ir a hacer los trabajos, pero pues ayer estuve hablando con ellos y pues me dijeron que para vacaciones le metíamos con todas. Entonces entonces las vacaciones creo que es en la segunda semana de junio, amigos, y ya junio está muy próximo. A ver, amigos, que aquí ya toca tener como un poquitico de cuidado. Vamos a mandarle segunda para no agarrarlo tan desforzado aquí. Eso. Ahí está, nos metemos y yo creo que voy a... No, lo voy a activar el espejo secundario para que... Ay, no, venga, vamos a quinta, 1000 revoluciones, vamos a cuarta entonces. Y sigue otra subida, sí, amigos. Y a propósito, de paso les recomiendo ese gran capítulo del Need for Speed. O sea, ustedes no saben qué fue lo que pasó en ese capítulo. Es una cosa realmente fascinante. No entiendo cómo logramos infiltrarnos así de esa manera. Nada más vayan y mírenlo. Para los que les gustan los videos de Need for Speed, a ver, amigos, que acá ya toca, uy, como meter las llantas un poquito más al abismo. Pero pues no tanto, no exageremos, porque vean, el terreno ya está un poquito bueno. Vamos a mandarle segunda, que es un cambio bastante bueno con velocidad y buena fuerza. Con velocidad y buena fuerza para el arranque, ¿verdad? Uy, miren eso. Acá tienen esos... Miren, esa se quedó enterrada ahí. Tienen esa súper...
Super volquetas, ¿verdad? Son los que trabajan allá en las minas, vean. Ahí está parado y ese amigo está como alegando, pero ¿por qué carajos dejaron caer ese bendito carro ahí? ¿Verdad? Uy, uy, uy. A ver. Sí, yo creo que está diciendo eso. Y pues vengan, amigos, vamos a seguir. Uy, vamos a apretarle acá porque esto es como una subida. Ay, el remolque. Yo he olvidado el remolque. Olvidado mirar el retrovisor, casi se lo pegamos al otro. A ver, tercera. Cuarta. No, amigos, segunda. Vamos. Vamos a darle, no le voy a acelerar tanto, así poquitico. Porque si igual lo acelero harto, miren, la velocidad es la misma y estoy estoy haciendo sufrir mucho los pistones ahí. Entonces, no, siempre vamos tratando de darle así un poquito suave. A ver, ahí está. El T800 siempre para estas rutas complicadas, ¿verdad? Y pues el tema este de los motores, amigos, no sé. Siempre que descargo algún mod o algo así, siempre suenan es de esta manera. No sé por qué en realidad. Pero pues creo que, pues no sé, creo que es por la versión o no sé en realidad por qué suenan así. Y pues vean, sí tenemos movimiento aquí mientras las llantas del remolque van pasando en la parte de atrás. A ver, y por aquí nos tenemos que meter hacia la izquierda, eso. Uy, aunque vamos ya pisando el... Uy, no me voy a poner a sacar la cabeza, amigos, porque me caigo, en realidad me caigo. Y vean, otra volqueta. Esas llantas pesan más que este camión, yo creo. Esas llantas de esos carros pesan más que este camión. A ver, amigos, uy, qué mina. Qué mina en realidad tan profunda. Y para saber que casi no hemos avanzado nada, vean. Casi no hemos avanzado prácticamente nada, pero pues ahí vamos despacio, pero algún día vamos a llegar ahí. Igualmente no tenemos afán, ¿verdad? Estamos bastante cerca, pues bueno, no ser, estamos cerca, solo que lo que lo hace un poquito complicado es la subida. Ahí está, a fondo, que nos vamos a quedar sin tracción acá en esta parte. ¿Vean si bien? Vean las llantas del remolque como pasan en la parte de atrás. Uy, no, en realidad esto sí es muy extremo, amigos, demasiado, porque nos toca sacar el camión prácticamente al abismo. Venga, yo voy a dejar de hablar y acá me voy a concentrar más bien en el manejo, porque vean lo que se viene. Ni por el berraco me tengo que meter ahí a esa bardea que hay. Si ven que es como una bajada y una subida, es un huequito ahí profundo, pero ya el remolque atrás se fue. Y eso lo va a hacer un poquito complicado. Uy, ya ahí salió. Qué buena fuerza, en realidad traemos muy buena fuerza, se la subió en quinta. Y a ver, vamos a observar nuevamente esto, por aquí saliéndonos un poquito. Uy, ahí está. A ver, hacia acá. Eso ya, ahí lo pasamos, lo superamos, perfecto. Uy, no, sigue más. Ahora nos estamos es como encontrando más obstáculos en la carretera. Vean eso, la suspensión ahí está trabajando fuertemente. Está haciendo su gran labor de amortiguar todos esos golpes. A ver, la sexta, no, metámonos en quinta, ¿qué va? Claro, cuando el segundo remolque entra en la subida es cuando se siente el bajón de las revoluciones. No sé, pues, bueno, pues porque primero pasan las primeras 25 toneladas. Bueno, 25 no, en realidad no son 25, son más o menos 26 y media. Sí, estamos hablando de 26 toneladas. No, 26 no, porque 26 y 26 daría... Sí, 26 y media. 26 y media, más o menos así. Pues bueno, creo que acá llevamos más peso, en el otro llevamos más peso. El caso es que llevamos prácticamente 26 toneladas en cada remolque. El primero, no, casi no es nada pasar 26 toneladas por aquí. Yo creo que sería muy sencillo. Aparte de eso, pues sería un solo remolque. Entonces sí, sería muy sencillo. Y pues aquí lo agarro un poco revolucionado. Uy, esperen, y yo creí que ya el camino era para allá. Uf, para allá, o sea, donde piense eso, había chocado el carro, amigo. Había chocado el camión y ¿saben qué? Me había tocado que arrancar en esa parte. Y no, bueno, pues, sí arrancar en subida, pero es que el problema es que el carro me arranque, que se patine. Porque como pueden ver, esto es tierra, esto no es asfalto ni nada de eso. Entonces sí, tendría ese riesgo. Vean las llantas, y ya por acá como que salimos a una parte buena. Ya estamos prácticamente coronando la subida. Vamos a ir a... ¡Ay, no! No, es por aquí. No, amigos, yo es que ya le iba a meter séptima.
Y vean eso. Uy, 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 una piedra había ahí. Hey, amigos. Uy, no, 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 era segunda. Alto. Alto de la línea. Alto. Esperen, esperen, eso ya se subió ahí. Ya se subió ahí. Pues miren, qué bueno traer por aquí a Dana o a Tatiana, ¿verdad? Qué bueno traerlas por aquí. Pues bueno, amigos, vamos a escuchar por un rato el motor. Ahí lo tienen. Uy, 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 uy. Ya nos metimos muy duro ahí, amigos. A ver, ¿quieren ver cómo es que está trabajando la suspensión de los remolques? Vamos a verlo. Vamos a observarlo. Nos paramos aquí. Y nos vamos a hacer un poquito más adelante. Y dele, Fallet. Dele, 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 Fallet. Se viene. Se viene el T-800. A ver, por aquí está. Véanlo, 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 véanlo. ¿Cómo es que se pasa por acá? Y ahí hay una piedra. Allá hay una piedra. Entonces, tener un poquito de cuidado con la señal de tránsito. No irnosla a llevar. Vean, vean, vean cómo va pasando el carro en este momento. Uy, dele, 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 dele. Hacia acá, un poquito más hacia la izquierda. Y luego hacia allá. Vean, ahí pasa. ¿Qué pasó? Me quedé trancado. Me quedé trancado, amigos. Ay, ya ven. A ver, hacia acá. Ahí está, arrancó con buena potencia. Y cuidado, nos llevamos la señal. Ni por el berraco, eso sirve ahí para alertar a los demás. Ahí está, vean, vean. Vean las llantas como las llantas como patinan. Suave, 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 suave. Vean, ya le iba a pegar al palo ahí. Esta parte sí estuvo un poquito complicada. Uy, le metí tercera, vamos a primera. Vamos, 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 vamos. Uf, la costumbre de saltarnos velocidades. Pero eso aquí no se puede hacer. Póngale cuidado anoche, amigos. Pues bueno, esta madrugada estaba soñando. Y precisamente ahorita fue que me acordé. Ahora fue que me acordé. Y soñaba que estaba jugando. No estaba grabando precisamente. Pero que le había hecho muy duro a la palanca. Y que había quedado con esta bolita de aquí. Con esta bola en la mano. Y yo, ¿qué? O sea, y yo, venga esto. Dice que, uy, dice que tratando. Oiga, ¿y a qué le pegué? ¿En serio le pegué a eso? No, no creo, íbamos bien lejos. Bueno, el caso fue que se dañó el carro, nada más. Entonces, pues bueno, yo dice que no, ¿ahora qué hago? Y a echarle de ese boxer instantáneo todo eso, amigos. Tratando de pegar la palanca porque había quedado con el puro palito este que viene aquí. Con este cromado, con ese palo había quedado en el en la mano nada más. Bueno, pues con la bola había quedado y pues ese palo había quedado ahí. Y yo, no, pero ahorita ¿cómo voy a hacer? Uy, amigos, qué sueño. Y pues en realidad es que me da susto. Y ahí sí me motivo más a cuidar las cosas todavía. A no darle, porque a veces pues sí, de vez en cuando. A ver, ahí tocó pasarle un poco duro. En realidad no tocaba pasar duro. Yo fui brusco en el momento de meterme ahí. A veces, sí, pues así como de casualidad se me salen los cambios un poco duro, pero no es porque yo lo quiera, amigos, es porque se me salen. O sea, a veces llego y ¡tras! Muevo esa palanca bien duro, entonces ahí es cuando se salen esos cambios así un poquito bruscos. A ver, amigos, y aquí es vuelta completamente a la derecha, así que vamos a darle caña aquí en esta parte. Eso. Toca agarrarlo así, si no lo agarramos así, amigos, nos jodemos, prácticamente nos jodemos ahí en esa parte. Y pues nuevamente viene una subida, vamos a 1500 revoluciones, eso está bien, eso está perfecto, está algo cerrada. ¿Tenemos obstáculos? No tenemos obstáculos. Empieza a meterse el T-800 ahí, aumenta las revoluciones y ya empieza a disminuir. Claro, es cuando pasa el segundo remolque, amigos, es cuando pasa el segundo remolque. Ahí estamos. Uy, ya, ya. A ver, 52 toneladas son las que traemos. 52.
Ah, no, son 50, son 55, amigos. Ya había olvidado. Con razón. Por eso es que estaba diciendo 26 toneladas en cada uno. Uy, a ver. Acá es una subida. Dele duro, palet. Dele duro, 800. Vamos. Ya. Ahí sale, perfecto. Sale perfectico el carro. A ver. Estamos. Uy, no puede ser, amigos. Es que hay como un muro invisible, o es mi parecer, vean. ¿Cómo es posible que me dicen que le haya pegado al carro sabiendo que eso está muy lejos? Y le pegué fue de la parte derecha, porque ya vieron que el carro rebotó hacia la izquierda. Entonces sí le pegué fue de esa parte. Vean. Uy, sí, es que no le estoy pegando. Miren, estoy pasando algo alejado. Hay un pedazo de piedra invisible ahí y acá me va a tocar que poner a trabajar toda la dirección. Vean, ¿sí ven? Estoy quedando atascado y no sé por qué. A ver, aunque ahí nos habíamos podido subir, ¿verdad? Vamos. Creo que fue mala idea. La última, el último. Ese último como que se lleva todos los golpes y yo ya no lo siento prácticamente. Ese último se lleva todos los golpes duros y yo ya pa. Eso ya pasa como si nada. El que sí se los lleva bien duro es este remolque. Este remolque sí se lleva esos golpedazos, pero bien duro. A ver, ahí está. Y luego nos metemos. Vamos, acelera. Eso. Ahí está. Y pues vengan por acá. Hay más obstáculos. Pues bueno, esta mina en realidad era de esperarse, ¿no? Que hubieran muchas piedras y todo esto en el trayecto. Era de esperarse, porque pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y de que estuviera un poquito así complicado el terreno y todo eso. Acá ya voy a tratar de acelerar un poquito más. Ya vamos a 32 kilómetros por hora. Yo creo que la velocidad máxima en estas canteras es de 31 kilómetros por hora. En realidad no sé cuánto, pero pues yo creo de 30 kilómetros por hora, porque para qué alguien va a querer correr más en una cantera de estas, ¿verdad? A ver, acá vamos a pasarle un poquito rápido, vean, porque pues no tenemos que hacer tanto cálculo. Ya con tanto cálculo que hemos hecho en la parte de atrás, ya eso no se me da nada. Eso no se me da nada prácticamente. Y vean, ahí va en séptima defendiéndose perfectico. No le pide ayuda absolutamente nadie. No va cansado ni nada de eso. Uy, cuidado, amigo. Me lo llevo, que voy con harto impulso. Ahí, una piedra. A ver, ya que se la coman los... Que los remolques sí se la coman. Pero yo no. Uy, no. Aquí se me acaba la recochita. A ver. Aquí se me acaba la recochita de estar acelerando. De estar acelerando como loco. Uy, esperen. El carro me ganó hacia atrás. ¿Qué cambio está? A ver. Vamos perfectos. A ver. ¿Qué pasa por aquí? Ahí estamos. Le metemos segunda. ¡Wow, amigos! ¡Qué gran trayecto el del día de hoy! ¡Qué gran trayecto el que estamos haciendo! Vean, vamos a meterle quinta y continuamos. Y aparte de eso, está bastante largo, vean. Creo que ya es la última curva. Bueno, no, la última curva está bastante lejos. Y ya finalizaríamos esta gran aventura del día de hoy. Pero sí, se fue bastante larga. Ya llevamos prácticamente más de 15 minutos aquí, amigos, dándole a esta aventura. Y pues sí, estuvo un poquito complicado. Recuerden ir al video del Need for Speed Payback. Estuvo muy bueno, amigos. En serio que sí, no les estoy diciendo mentiras.
mentiras, cuando son así carreras y eso, y pues no ocurre nada con la historia, pues simplemente lo dejo como así, pues ya vean, y pues vean las carreras, vean cómo estoy compitiendo y todo eso. Pero pues ayer, bueno, hoy, prácticamente hoy, hicimos una cosa impresionante. Nos infiltramos, bueno, nos infiltramos con Navarro, amigos. Prácticamente tuvimos a Navarro de frente. Entonces sí, quiero que vean eso, amigos, y que se conecten con la historia. Ya pronto sale el mundial en el juego, en FIFA o en... sí, en FIFA. Entonces, pues, para ver si esperamos y si lo subimos, ¿no? Sí, yo lo subiría. Créanme que ese juego me encantaría subirlo, porque, pues, de que me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol, Falex? Claro, me gusta verlo, jugarlo, ¿no? Una vez tuve una mala experiencia con el fútbol, entonces desde eso como que no le agarré miedo, sino que, pues, como que ya perdí las ganas de jugar y todo eso, amigos. Entonces, sí, es por eso. Y a ver, después les comento esa historia que, o sea, son demasiadas historias que yo tengo por contarles, pero pues eso siempre me gustaría hacerlo. Es como en los vlogs, cuando ya muestre mi cara y todo eso. A ver, que me quedé sin cambios en los vlogs y todo eso, amigos. Pero pues bueno, acá en el juego también podemos, ¿por qué no? Y pues vean, todo eso, amigos, lo hemos superado. Hemos subido esta impresionante cartera. Ahora esperar qué nos trae el destino, qué nos trae el terreno. Que por cierto, miren cómo el carro se balancea de un lado a otro. Qué buena parte que le pusieron a este mapa. Estas rutas a mí me encantan, amigos. Con eso les digo todo. Estas rutas a mí me llaman mucho la atención. Así que sean extremas y todo eso. Porque como dicen por ahí, en asfalto cualquiera conduce. En este tipo de carreteras lo hacen en realidad las personas que pues tienen al menos un poquito de experiencia, ¿verdad? En este tipo, bueno, en la vida real y pues acá en el juego también. Porque pues si no se tiene experiencia esto de ir agarrando el clutch y todo eso, amigos, pues lo hace un toque más complicado. Uy, 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 uy. Pero qué, amigos, esa manera de parquear. ¿Creen que seguro tienen el carrito un Spar? Seguro tienen un Spar. De esos chéveres, el Spar, que son así como cucarroncitos chiquiticos. Ellos creen que seguro tienen ese carro, vean cómo parquean de lindo. Es que toda la mitad, no, es que se pueden orillar un poquito más. O sea, o hacerlo acá a este lado. Miren que hay harto espacio, pero no. Se hacen donde hay menos espacio y con muchísimo. Y se atraviesan demasiado. Vean, acá están esas personas laborando. ¿Será que trabajan las 24 horas del día? Ahí los pasé. Este carro debería de estar en el American, ¿verdad? Este carro, porque inclusive vea cómo está pitando. Si este carro estuviera en el American, yo creo que todo el mundo lo elegiría. Yo creo que todo el mundo elegiría este carro. Pues no sé por qué. Lo uno, porque su diseño es bien bonito. Uy, la piedra. Prácticamente era como invisible, era una piedra engañosa. Uy, venga, amigo. Vamos a aprender a pasar esto rápido. Uy. Ay, mucho gusanito. Mucha maniobra la que me hice ahí en esa parte. Y pues vamos a meter otro cambio para meterle un poquito más de velocidad. Eso es un Peterbilt, vean. Un Peterbilt, vean. Ahí está precisamente listo para entrar a la cantera. A ver, amigos, para una próxima aventura, ¿entramos a la cantera pero bajando o qué? Déjenme ahí abajo en los comentarios si quieren volver a ver la mina, pero esta vez bajando y obviamente con un camión distinto. Lo quiero saber ahí abajo en los comentarios, por si ustedes, para que ustedes me lo comenten y todo eso. Y pues obviamente no olviden comentar si les gustó esta nueva aventura. Recuerden que si tienen por ahí algún link de remolques para la 131, de camiones para la 131, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Creí que me iba a subir a eso, pero no, por eso dije comentarios, porque ya se como el golpe. Y pues a ver nuevamente esta gente y sus gran volquetas gigantescas. No, pero bien, se estaba más bien estacionado que el de atrás. Uy, a ver, amigos, vean, ahí pasó un usuario de la mina y siguió derecho seguramente. Y pues vean, allá tienen el bueno, pues eso significa cuando alguien ha muerto en esa parte, ¿no? Jodida esa vuelta. Ahí estamos, le metemos quinta.
Uy, amigos, en realidad las personas que hacen este trabajo y les toca por este tipo de carreteras no es nada fácil. Nada más esto de estar parando, esto de estar a toda hora dando acelerador, acelerador y acelerador, es complicado, amigos. Y aparte de eso, el movimiento que tenemos en el interior del carro. Y pues bueno, amigos, ya por acá estamos finalizando esta gran aventura. Nada más busco la entrada de la empresa y nos estacionamos y listo. Ahí está la entrada de la empresa. Es hacia la izquierda, 30 kilómetros por hora. Ahí estamos. Hacia la izquierda. Y ahora sí, amigos, hemos terminado esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima, amigos. Adiós.